Cordial saludo para todas y todos a un nuevo seminario web o webinar de la Escuela Nacional de la Judicatura. Esta vez para presentarles la resolución de declaración de normas y principios del servicio judicial a cargo de los magistrados Justiniano Montero, juez de la Suprema Corte de Justicia y miembro de la Comisión de la Resolución del Servicio Judicial, y el magistrado Fernando Fernández Cruz, juez consejero del Poder Judicial y presidente de la Comisión para la Resolución del Servicio Judicial. Como es de su conocimiento, el Consejo del Poder Judicial invita a la ciudadanía en general a participar en la consulta pública sobre esta resolución de declaración de normas y principios del servicio judicial. Como tendremos la oportunidad de ver esta tarde, esta resolución busca establecer las bases normativas para la implementación de la modalidad virtual en el servicio judicial mediante canales digitales oportunos y eficientes, sin desmedro de los modos presenciales y con sujeción a las garantías procesales correspondientes. La fecha límite para recibir comentarios sobre el documento es el sábado 23 de mayo del presente año a través del correo electrónico secretariageneralcpj@poderjudicial.gov.do. A continuación, es un honor para mí, en primer lugar, dar la palabra al magistrado Justiniano Montero, juez de la Suprema Corte de Justicia, para unas palabras de introducción al presente seminario web. Muchas gracias. Bienvenido, magistrado Montero. Buenas tardes. Muchas gracias, Dariel. Mis saludos afectivos tanto a usted como al magistrado consejero Fernando Fernández y al equipo que conforma la escuela para dar apoyo a este evento. Y muy buenas tardes también al público participante de la plataforma webinar. En primer lugar, sería interesante nosotros hacer mención de que el Poder Judicial se encuentra inmerso en un proceso de transformación hacia una justicia más efectiva, hacia una justicia más eficiente y hacia una justicia cada vez más accesible hacia sus usuarios. Y en ese orden ha sancionado un plan estratégico que es donde se encuentran su base de desarrollo institucional. Y dentro de ese plan estratégico denominado institucionalmente Justicia 2024, se ha desarrollado lo que se denomina la necesidad de sancionar normas y principios que regulen el servicio judicial en una modalidad que hasta cierto punto no es nueva, pero que sí conforma una idea de relanzar y darle la utilidad que corresponde al mundo informático y al mundo digital. En ese sentido, el Poder Judicial tiene desafíos importantes, que es provocar una digitalización de todo lo que es su movimiento en términos de servicio. Y en ese contexto programático se produjo la designación de diversas comisiones para desarrollar determinadas temáticas. Y dentro de esas temáticas está precisamente forjar una idea de cómo el servicio judicial de cara a una vida virtual pudiese regularse. Y en ese orden se produjo la conformación de una comisión que particularmente el tema que nos ocupa gestó un conjunto de planteamientos en la coordinación con la coordinación del magistrado consejero Fernando Fernández, que a su vez preside y coordina esa comisión. Esa comisión ha tenido un apogeo importante porque ha hecho
todo lo que pudiésemos decir un levantamiento diagnóstico de la realidad del Poder Judicial en el marco de la digitalización, la realidad del Poder Judicial en el ámbito normativo, es decir, las bases jurídicas que sustentan un instrumento de esta naturaleza, y además también ha utilizado el marco pluralista de interactuar con el Poder Judicial en sus diversas vertientes orgánicas, es decir, jueces, funcionarios del orden administrativo, a fin de sacar una radiografía perfecta de cómo debe ser una declaración de principios y normas que regulen una parte tan importante como lo es el servicio judicial. En ese orden, es preciso señalar que ha sido concebido un instrumento donde hay un conjunto de regulaciones que abarcan una estructura donde se visualizan en el ámbito reglamentario su razón de ser. Y ahí se destaca todo el ámbito legislativo nacional como internacional que nos vincula para conformar lo que sería esta estructura del servicio judicial. El señor consejero en su momento se encargará de dar todos esos detalles, porque simplemente estoy resaltando cuál es el marco general institucional de este importante instrumento. Igualmente, es importante señalar aquí en esta parte que no hay transformación normativa, porque estamos muy bien claros que el Poder Judicial no tiene funciones de hacer transformación legislativa. Sin embargo, el contexto de esta resolución se encuentra avalado en un conjunto de disposiciones que le dan su razón de ser y su contexto de legitimación. En otra parte de la resolución se destacan un conjunto de principios que son los que se pudiesen denominar reglas de oro que norman el contexto de la relación de los usuarios con el sistema y la forma de prestar el servicio, siempre enarbolando la bandera de un servicio eficiente y de un servicio efectivo. Y en ese ámbito aparecen señalados un conjunto de lineamientos que no son más que la concepción puramente administrativa de la relación del Estado como órgano de administración con los usuarios. Y ahí se destaca entonces todo lo que tiene que ver con las pautas programáticas generales que sirven de fundamento y sostén a este importante instrumento. En otra parte, hay una concepción de tipo enunciativa que regula como estructura dispositiva cómo se van a regir esas relaciones o esa relación de los usuarios con el servicio y con el Poder Judicial de cara a un conjunto de conceptos que aparecen ahí contenidos. En ese orden, el Poder Judicial ha entendido, como resaltó el señor director de la Escuela Nacional de la Judicatura, que este es un instrumento que debe ser difundido, que hay que salir
a dialogar con la comunidad jurídica y con la sociedad en sentido general para que vean, escuchen cómo es que se pretende su implementación y cuál es su norte y su horizonte de cara a una justicia, como dije anteriormente, fundamentada en un servicio efectivo, en un servicio eficiente y sobre todo un servicio incluyente bajo una noción de accesibilidad novedosa. En ese orden, el magistrado Fernando Fernández, consejero juez durante el Consejo del Poder Judicial, se va a encargar de hacer toda una presentación de los contenidos que aparecen en esa resolución denominada Declaración de Normas y Principios. Como aspecto metodológico, es importante hacer saber que los participantes en este foro virtual tendrán la oportunidad de hacer su cuestionamiento, de hacer preguntas y de expresar sus inquietudes con relación a este importante instrumento que se pone a su consideración. En ese orden, el suscribiente y servidor y el consejero Fernando Fernández vamos a hacer este diálogo con la moderación del señor director de la Escuela Nacional de la Judicatura y el apoyo de su personal técnico para contestar las diversas inquietudes, tal como hemos reseñado anteriormente. En ese orden, le paso la palabra al consejero Fernando Fernández para que se encargue de la encomienda que anteriormente acabamos de resaltar. Buenas tardes, señor consejero. Muy buenas tardes, magistrado Justiniano, profesor. Inmenso honor compartir este espacio de divulgación de este importante instrumento que está por nacer con ustedes. Un abrazo, saludos afectuosos al señor director de la Escuela Nacional de la Judicatura, doctor Dariel Suárez. Salutaciones a todos los participantes en este webinar, a todos los abogados, representantes del Ministerio Público, público en general, damas y caballeros. Para nosotros es todo un placer compartir el contenido de este proyecto de resolución que en el momento se encuentra en publicación para los fines de opinión pública. Quisiera, a título de introito, referirme al nacimiento de este documento y qué es lo que realmente produce el nacimiento de él. El Poder Judicial se adentra a una de las mayores reformas que ha experimentado la Administración de Justicia en la República Dominicana. Se le ha denominado Justicia 2024. Uno de los ejes de ese proyecto de reforma lo constituye la digitalización, la virtualización de la justicia dominicana. Con anterioridad al estado en que se encuentra la República Dominicana, o más bien el mundo, por la amenaza que ha representado el COVID-19 para todo el planeta, ya el Poder Judicial había estado desarrollando trabajos tendentes a la virtualización de la justicia dominicana. Sin embargo, estos momentos actuales han llevado a que el Poder Judicial lance medidas adelantadas tendentes a darle respuesta a esta situación. Es un compromiso del Poder Judicial
administrar justicia y le corresponde a este poder del Estado darle respuesta al fenómeno bajo las circunstancias en las que se encuentra actualmente la República Dominicana. Bajo ese contexto, nace este proyecto de resolución que procura crear las bases, crear los fundamentos, categorizar el conjunto de reglas y principios que puedan servir como pilar para sustentar el desarrollo de una justicia virtual que pueda ser servida a través de la tecnología, por lo que hoy conocemos las TICs, Tecnologías para la Información y la Comunicación. De acuerdo al esfuerzo que ha venido realizando el Poder Judicial, aquí hay un reflejo bastante claro de lo que constituye el eje, uno de los ejes principales de la reforma de la justicia 2024. A partir de este documento, se crearán otros documentos que servirán de sustento y que le darán vida con carácter operativo a todo el contenido que él recoge. Como bien se le ha colocado en el título, Declaración de Normas y Principios, pues es exactamente lo que hace el documento. Presenta una declaración de normas y presenta una declaración de principios y rinde explicaciones para poder sustentar un cambio de paradigma en la administración de justicia. Soportar la modalidad del servicio judicial a través de la virtualidad. Voy a proceder a compartir con ustedes de inmediato el contenido del referido proyecto, que reitero, se encuentra publicado para fines de opinión pública. Voy a empezar a mover la presentación para que entremos a las justificaciones y a conocer un poco de qué se trata este borrador. Se ha considerado que el Poder Judicial tiene la obligación de dar respuesta a la administración de justicia en tiempos de COVID. Y le corresponde, de acuerdo al artículo 149 de nuestra Carta Magna, hacerlo. Es al Poder Judicial que le corresponde administrar justicia en nombre de la República, a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, a establecer las políticas en la administración de justicia, administrar el Poder Judicial. De acuerdo al artículo 8 de la Constitución de la República Dominicana, el Estado tiene que dar respuesta en todos los ámbitos. El Estado tiene que procurar que ante cualquier circunstancia todos los dominicanos tengan la posibilidad de tener un espacio para reclamar el cumplimiento de sus derechos, especialmente aquellos que tienen carácter de fundamentabilidad. ¿Y cómo lo hace el Estado? Lo hace otorgándole las funciones al Poder Judicial, quien es que tiene que darle respuesta a la administración de justicia en estos casos en donde se ha dictado un estado de emergencia. Ese panorama nos va orientando sobre la necesidad de establecer con claridad qué es lo que está haciendo el Poder Judicial y cómo pretende el Poder Judicial justificar un cambio de modalidad en la administración de justicia. La Ley Orgánica del Consejo del Poder Judicial otorga facultad a ese honorable órgano constitucional para que administre el Poder Judicial. Es el órgano de gobierno. Es el órgano competente para dictar las normas de carácter administrativo que tiendan a, de alguna manera, repercutir o a servir de herramienta para la administración de justicia. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el distanciamiento social es un elemento a considerar en todos los países del mundo. Ha sido la única forma de contrarrestar esta pandemia. Y de hecho, y siendo que la justicia en nuestro país siempre ha tenido un carácter presencial, el referido distanciamiento social ha tomado lugar, lo que ha implicado en consecuencia que se produzca una merma en el servicio que ofrece el Poder Judicial a todos los ciudadanos de la República Dominicana.
Fíjense que dentro de las facultades que tiene el Honorable Consejo del Poder Judicial por un mandato expreso de su ley orgánica y de la Constitución de la República, se toma en consideración que el estado de emergencia ya es una situación que tiene un carácter formal, porque el decreto 134-20 dictado por el señor presidente de la República trae el estado de emergencia después de que ha sido autorizado por el Congreso Nacional. Y el Poder Judicial tiene que acatar la referida medida. Por ende, fue dictada la resolución 002-2020, en virtud de la cual el Consejo del Poder Judicial, investido por esas facultades que le otorga su ley orgánica, decidió suspender las labores administrativas en todo el Poder Judicial. Eso trajo, evidentemente, la paralización de todos los tribunales de la República, con excepción, como muy bien indica la referida resolución, la jurisdicción de atención permanente, que desde el momento mismo en que se dictó el estado de emergencia ha estado operando exitosamente hasta el día de hoy, sirviendo esto como una muestra y un ejemplo de que la virtualidad sí puede tener lugar en la administración de justicia, toda vez que al día de hoy varios cientos de audiencias se han celebrado por la vía virtual, haciendo uso de las herramientas tecnológicas modernas que permiten la interacción de los ciudadanos a través de aparatos inteligentes. El fenómeno digital no es ajeno a nuestra comunidad jurídica. Fíjense que la ley 126-02 sobre comercio electrónico plantea la posibilidad de que cualquier situación pueda formalizarse con la misma validez con la que se hace en la presencialidad. Es decir, un documento que es adoptado, que es sometido al rigor y las formalidades pertinentes, tiene la misma validez que un documento que haya obtenido esos mismos resultados por la vía de la presencialidad. Esa ley nos dice a nosotros que la virtualidad sí tiene vida en la comunidad jurídica y que es posible darle autenticidad, es posible hacer valer documentos por la vía electrónica, adoptándolos a través de los mecanismos del lugar. La ley 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo tampoco es ajena a esta posibilidad de que la virtualidad vaya tomando lugar en todos los aspectos de la vida nacional en la República Dominicana. Hoy en día, la mayoría de los bancos comerciales realizan cientos, miles de operaciones a todos los niveles por las vías tecnológicas. El famoso net banking es utilizado casi por la mayoría de los ciudadanos que manejan cuentas en los diferentes bancos comerciales. Y eso nos da a nosotros una idea clara de que ya la tecnología sí puede soportar, sí está en condiciones de soportar operaciones que tengan importancia para el desarrollo de la vida nacional en la República Dominicana. Por ende, la justicia no se va a convertir en la excepción. En ese sentido, el Consejo del Poder Judicial ha puesto políticas relativas al uso de la firma electrónica y hoy en día ya en casi en su totalidad la mayoría de las relaciones y operaciones e interacciones de los órganos que integran el Poder Judicial se realizan bajo la ejecutoria de una política de firmas electrónicas. También la Honorable Suprema Corte de Justicia hace uso de la referida política de firmas electrónicas y en estos días están haciendo uso de firmas con carácter electrónico. Durante todo este tiempo que ha estado el estado de emergencia, esa política ha estado rindiendo sus frutos. Y esos documentos, como muy bien les indicaba, de acuerdo a lo que establece la ley 126-02, tienen la misma autenticidad y el mismo valor jurídico que si hubiesen sido firmados por la persona físicamente. Se han tomado muchas cuestiones en consideración para la elaboración de este documento.
pero el enfoque principal viene dado por el Plan Estratégico de Justicia 2024. No es por la llegada del COVID que el Poder Judicial ha puesto en marcha estas medidas adelantadas. Ya eso formaba parte de uno de los ejes de la transformación de la justicia. Y por eso, tan pronto, en la primera semana que inició el estado de emergencia, empezó el Poder Judicial a darle respuesta a muchas situaciones que se le someten diariamente, especialmente en la jurisdicción de atención permanente. Y a eso se refería la resolución 002-2020. Hemos tomado en cuenta otros modelos. Hemos tomado en cuenta la experiencia de otros países. Hemos tratado de investigar cómo se han desarrollado algunos modelos de administración de justicia por la vía virtual para llegar a la conclusión de que llegó el momento de dar los primeros pasos tendentes a lograr una justicia virtual que tenga consigo la misma solemnidad, la misma seriedad y la misma fortaleza que la administración de justicia presencial. A través de la creación de una plataforma integrada por tres componentes, se pretende que el Poder Judicial logre brindar todos sus servicios a través de la vía virtual. Estos componentes no son ajenos al servicio judicial. Existen en la presencialidad. La única diferencia será que se prestarán por la vía virtual. La atención al usuario, o lo que se conoce como front office virtual, presencial, es el mismo ejercicio que se hace en la presencialidad. Cuando el usuario llega al tribunal a someter, a presentar un requerimiento, a solicitar una decisión de un tribunal, accede a los mecanismos que existen en la presencialidad para la atención al usuario. Esos mismos mecanismos se pretenden crear a través de una plataforma por la vía virtual. Tan pronto se hace un requerimiento, se le lleva al tribunal apoderado la obligación de tener que darle respuesta a esa solicitud. Y por ende se inician un conjunto de pasos tendentes a resolver la cuestión que el usuario le está planteando. Y ahí está el segundo elemento referente a la operación interna, o lo que se conoce como back office. Es decir, a todo el conjunto de operaciones que el usuario no conoce o que en la mayoría de los casos no maneja, porque ocurren detrás del escritorio. Hay toda una cadena de actos y labores que realiza el personal administrativo de los tribunales, y a eso se refiere la operación interna. Cuando una sentencia es dictada y es publicada y ha sido puesta en manos de los usuarios, detrás de esa sentencia hay todo un conjunto de actos, de trabajos, de cumplimiento de flujogramas, de tiempo, horas de trabajo. Esa operación interna puede perfectamente desarrollarse también por la vía virtual. Por el otro lado, la comunicación como un tercer elemento, porque una vez que se somete el requerimiento, se procesa el requerimiento, entonces viene el resultado. Y el resultado a los fines de la administración de justicia es casi siempre un fallo, una decisión, una sentencia que dicta un juez, un tribunal de la República Dominicana. Pues esa sentencia perfectamente puede adoptarse por la vía virtual, se puede pronunciar por la vía virtual, puede firmarse a través de las políticas de la firma electrónica. Entonces, como pueden ver, estos tres componentes, que son componentes nucleares dentro del servicio judicial, perfectamente se ajustan a la virtualidad. Y el Poder Judicial asumió hace tiempo el compromiso de transmutar ese servicio judicial a través de la vía virtual. El Consejo del Poder Judicial adopta estas medidas anticipadas y le da énfasis a la atención que hay que poner a la situación del COVID en la República Dominicana. Está muy claro que el distanciamiento social sigue siendo la mejor vía
para contrarrestar la posibilidad de contaminación y proliferación de esta pandemia. Y por ende, se hizo necesario suspender las labores administrativas y se hizo necesario también suspender los plazos procesales, porque la mayoría de los tribunales, digo la mayoría porque sigue funcionando la jurisdicción de atención permanente y la jurisdicción de ejecución de la pena a través de esta primera. En Justicia 2024, el eje que tiene que ver con la virtualidad se ha fortalecido incansablemente día por día y el COVID nos hizo sacar las medidas adelantadas para cumplir con ese mandato de la Constitución, en virtud del cual el Poder Judicial tiene que dar respuesta a la administración de justicia, pero mejor aún al reconocimiento de todos los derechos de todos los dominicanos en este territorio. A través de una declaratoria de normas y principios que puedan darle vida a una nueva modalidad de administración de justicia, este borrador trata de sustentar a través de este tipo de ideas, a través de este sustento jurídico, como hemos indicado y como seguiremos indicando en la medida que nos adentremos un poquito más a este contenido, tener la posibilidad de considerar que es posible virtualizar, es posible adelantar estas medidas y lo hemos hecho con el ejemplo, porque ya cientos de audiencias han tomado lugar durante la declaratoria del estado de emergencia. ¿Cuáles son los aspectos generales de la declaración de normas y principios que integran el servicio judicial? El concepto de servicio judicial nació con la creación del Poder Judicial en la República Dominicana. Siempre ha existido un servicio judicial, pero ese servicio judicial se ha mantenido a través del tiempo exclusivamente con la modalidad presencial. ¿Qué nos mueve a entender que esa modalidad presencial puede adaptarse perfectamente a la virtualidad? Primero, las experiencias de otros países. Y segundo, que el conjunto de elementos que componen el servicio judicial perfectamente se ajustan a la posibilidad de que la nueva tecnología permita desarrollarlos. Aplicación por videoconferencia, atención al usuario, audiencias virtuales, autenticación o registro, presencia virtual, digitalización de documentos, directorio de tribunales, expedientes digitales. Estos elementos todos son nucleares para poder considerar que existe un servicio judicial de carácter virtual. La firma electrónica, la invitación a las audiencias, las partes, los participantes, procesamiento de documentos digitales, protocolo digital de decisiones, acceso al público por la vía digital, reunión mediante videoconferencia. Cientos de aplicaciones hoy en día por la vía virtual permiten que estos puntos, que son nucleares en el servicio judicial, puedan tomar lugar. La política de firma electrónica ha sido totalmente exitosa. De hecho, ya todo se hace en el Poder Judicial administrativamente haciendo uso de la firma electrónica. Las invitaciones a las audiencias en la jurisdicción de atención permanente diariamente se tramitan muchas invitaciones a audiencias y las partes comparecen a través de la técnica de la videollamada o a través del uso de las herramientas tecnológicas que permiten la videoconferencia con una interacción face to face entre las partes que intervienen en la celebración de cualquier tipo de audiencia. La participación se hace efectiva porque no solamente se consigue obtener la imagen, sino también el audio. Es posible también mostrar los documentos por la vía digital, comunicar los documentos, firmar los documentos, procesarlos, depositarlos como se hace en la presencialidad.
De la misma manera que el usuario deposita una demanda en un tribunal y lo hace acompañar de sus documentos, de esa misma manera puede escanearlos y depositarlo en un depositorio digital que luego da inicio a todo el trabajo interno que realizan los tribunales para darle respuesta al referido requerimiento. La creación de un protocolo digital de decisiones es posible, como existe hoy en día, cuando una secretaria certifica la existencia de un fallo que ha dictado un juez. De esa misma manera puede un usuario acceder a un protocolo digital de decisión y verificar si una decisión que se le ha comunicado por la vía electrónica obedece exactamente en su autenticidad y viene de la fuente que ella misma indica, verificando el protocolo digital de decisiones. Para colocar un ejemplo, el usuario recibe la notificación de un fallo, pero no sabe si el fallo realmente fue dictado por un juez competente, una jurisdicción competente. Este usuario, ante esa duda, accede al protocolo digital de decisiones y con un código que tendrá impregnada esa decisión judicial, verificará que exactamente en esa fecha, en ese día, ese juez, esa jurisdicción produjo esa decisión que le ha sido notificada. La participación del público es indispensable en la administración de justicia en la República Dominicana. La Constitución de la República dice que todas las audiencias son orales y públicas. La publicidad es el único mecanismo que permite conseguir el fortalecimiento del principio de seguridad jurídica en nuestra nación. No se puede administrar justicia a espaldas del pueblo. La justicia se administra para el pueblo y frente al pueblo. Por eso, el principio de publicidad y el acceso que debe tener el público a la administración de justicia virtual tiene que ser cuidadosamente manejado. Debe garantizarse que cada ciudadano pueda acceder a la administración de justicia, que pueda observar las audiencias, que pueda mirar cómo se administra a través de la vía virtual. Por ende, se ha colocado como un elemento nuclear de los que integran el servicio judicial virtual. No solamente las partes interesadas, sino el público, porque es un mandato de nuestra Carta Magna que la justicia se administre con ese rango de transparencia. Las reuniones a través de videoconferencias que permiten también coadyuvar para la celebración de las audiencias son herramientas que se retoman en esta política para crear un nuevo servicio judicial virtual. Ya la Honorable Suprema Corte de Justicia había dictado resoluciones en ese sentido, resoluciones que nosotros enmarcamos y numeramos en este proyecto de resolución. Estos elementos, como ustedes pueden ver, todos están presentes en el servicio judicial presencial y perfectamente pueden materializarse en la virtualidad. Esta es una nueva experiencia que van a experimentar todos los actores del sistema de justicia. Recordemos que cada vez que damos un paso hacia adelante dentro de una zona de confort, es natural que tengamos nuevas experiencias y que nos enfrentemos a nuevos obstáculos a vencer. Nos enfrentemos a situaciones a superar, pero ya las experiencias comparadas a nivel internacional nos dicen que es posible tener una justicia que pueda administrarse y que pueda desarrollarse a través de la virtualidad. Los principios rectores que contiene este proyecto están enumerados en esa lista que ustedes pueden observar en la vista proyectada. Continuidad, celeridad, eficiencia, igualdad, transparencia, estandarización, protección de datos personales, principio de facilitación, gradualidad, unidad de administración de justicia, cooperación interinstitucional. El Poder Judicial no camina solo, camina a la par con todos los actores que intervienen en la sociedad, con todas las instituciones públicas, con los demás poderes del Estado. Por eso se hace necesario compartir con la comunidad jurídica nacional y con todos los actores de la vida nacional en la República Dominicana estos enfoques de una nueva justicia, de un nuevo paradigma para crear una modalidad virtual para que el servicio judicial se actualice a los nuevos tiempos. El servicio judicial
abarca todos los pasos que contiene desde el nacimiento mismo de la administración de justicia. La asistencia, el trámite y las diligencias. Esos son los tres elementos básicos que venimos ya de explicar en la vista anterior. Se trata de darle respuesta al usuario. Siempre hay que asistir, hay que atender el requerimiento, hay que tramitarlo y luego hay que notificarlo. Contamos con disposiciones legales que nos permiten darle vida en el mundo virtual a los documentos. Y nos referíamos a la ya mencionada ley 126-02. El servicio judicial en su modalidad virtual será ofrecido mediante medios digitales que facilitarán la tramitación de los casos que sean presentados ante los tribunales. Estos medios necesariamente tendrán que ponerse a disposición de todos los usuarios. Y por eso se han dado cuenta todos los miembros de la comunidad jurídica nacional los esfuerzos que realiza la Escuela Nacional de la Judicatura por orden del Honorable Consejo del Poder Judicial, a crear talleres para el uso de herramientas virtuales, crear cursos para toda la comunidad nacional, crear este tipo de actividades, estos webinares que permiten que los actores, los abogados, puedan entender el norte, el desarrollo de esta nueva modalidad de administración de justicia. El servicio descrito en el párrafo anterior aplica para todas las materias y todos los procesos. Estamos hablando que este cambio de paradigma no está dirigido exclusivamente a una materia. Se supone que pretende virtualizar el ejercicio de cualquiera de las materias. Cada materia tiene sus peculiaridades, pero todas pertenecen a un mismo sistema jurídico. Todas funcionan bajo un mismo esquema organizacional y todas se desarrollan dentro del ámbito y la orientación y las políticas que establece el Poder Judicial para darles vida. Es un reto y sigue siendo un reto porque falta un camino por recorrer, pero sabemos hacia dónde vamos. Vemos el norte con mucha claridad y vemos este proyecto ya realizado. Las audiencias virtuales que hoy se celebran y que hasta el momento han superado las expectativas nos dan la razón en ese sentido. Esta resolución pretende justificar a través de una declaratoria de normas y de principios esa posibilidad de brindar el servicio virtual. Hay muchas interrogantes que no va a responder este proyecto, pero sí serán respondidas en el conjunto de disposiciones que le subsiguirán una vez sea dictada esta resolución y asumida por el Honorable Consejo del Poder Judicial. Ya la Escuela Nacional de la Judicatura se encuentra dando los pasos necesarios para crear todas las guías prácticas en todas las materias existentes para que esta resolución cobre vida en la realidad, para que tenga eficacia y tenga eficiencia. Como cada materia tiene procedimientos específicos, se realizará una guía práctica para que el usuario cuente con una herramienta paso por paso para acceder a la jurisdicción y pueda utilizar todo el andamiaje virtual que se está creando con fines de obtener un resultado en la administración de justicia. Los plazos de ley que se vean afectados cuando el servicio judicial por alguna circunstancia se paralice, se obstaculice por ausencia de energía eléctrica, por ausencia del internet,
por el mal uso de la tecnología, por algún tipo de falla de esos que suceden al momento de manejar aparatos tecnológicos. Es un punto importante, pero el ejercicio que se ha hecho ha sido transmutar lo que sucede en la realidad y lo que podría suceder consecuentemente en la virtualidad. ¿Cuántas audiencias no se suspenden por situaciones que escapan al control del juez y que escapan al control del tribunal o al control de la administración de justicia? Y luego esos plazos se reponen a través de los mecanismos legales. Habrá que tomar en cuenta que ante el uso de un dispositivo electrónico a través de la vía internet que se haya obstaculizado y que haya una justificación para explicar por qué no se hizo uso de esa herramienta, se transmuta a la misma situación en virtud de la cual en la presencialidad el usuario llega al tribunal y por una tormenta que se ha presentado ese día, la audiencia no pudo celebrarse y ha de retomarse los plazos para conocerla. Estos son los aspectos generales que contiene la resolución. Básicamente puntos a destacar, porque su contenido desarrolla otros aspectos que tienen que ver con el sustento que le está dando esta nueva política orientada a la virtualidad. Estos puntos recogen en esencia lo que el Poder Judicial está haciendo, por qué lo está haciendo y cuál es el fundamento jurídico y la visión. No es exclusivamente un documento que nace por la situación del COVID. Es un documento que había estado previsto a desarrollarse. La diferencia está en que se ha adelantado por la situación en la que se encuentra la República Dominicana. Ahora vamos a abrir los micrófonos para atender cualquier pregunta, cualquier interrogante, cualquier comentario que quieran compartir con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, consejero magistrado Fernando Fernández. En efecto, hemos ido recibiendo algunas preguntas de los asistentes a través del chat del evento, así que las iré compartiendo a fin de que podamos ir dando respuesta a las más importantes. Hay un comentario que hace alguien que nos parece apropiado compartir y dice, cito, en el entendido de que existen muchos abogados y usuarios con discapacidad, sobre todo en el caso de los no videntes, ¿se han contemplado en esta resolución ciertos parámetros de accesibilidad tecnológica que garanticen el acceso de esta población? La resolución, como su título muy bien indica, no pretende dar respuesta a las particularidades. Si bien es cierto, esa es una pregunta muy interesante, muy importante, y que de hecho ha sido objeto de discusión en muchos de los escenarios donde se discute todo esto. Pero la resolución particularmente no atiende ese tipo de particularidades. Lo que la resolución sí explica dentro de sus motivaciones es que el Poder Judicial tiene el compromiso de darle respuestas a situaciones como esas. Y por eso en las disposiciones finales indicaba que ante cualquier situación que tenga justificación, un retraso por el mal manejo o la imposibilidad de acceder a la tecnología debe ser considerada. En los casos de discapacidad es un punto a atender dentro de la virtualidad. Pero ya en su momento oportuno, particularidades como esas serán atendidas muy puntualmente. La resolución no tiene una respuesta directa. En la resolución sí puede encontrar el sustento en virtud del cual los discapacitados podrían tener algún tipo de discriminación positiva para el uso de la tecnología dentro de la administración de justicia. De acuerdo. También nos preguntan, bueno, es más bien un comentario, si todos los abogados se adaptaran al cambio tecnológico, nos facilitarían mucho más la labor de los servidores judiciales, comparte alguien. Y antes de la reacción al comentario, me parece una oportunidad también para reseñar que la Escuela Nacional de la Judicatura
también tendrá a su cargo la formación de servidores judiciales y la formación de auxiliares de la justicia. O sea que habrá una gran oportunidad también para fortalecer las competencias de los auxiliares de la justicia, especialmente de los abogados. Pero si quieres reaccionar a ese comentario. Esta transformación es un reto para todos los actores, para todos los usuarios. Los abogados tienen que ponerse al día en el manejo de las tecnologías. Los abogados tienen que aprender a utilizar las TICs. Tienen que aprender a utilizar las aplicaciones. Y los que no estén actualizados deberán hacerlo, porque todo reto y todo cambio de paradigma implica un esfuerzo para adaptarse. Recordemos que nosotros como especies nos hemos prolongado en el tiempo porque somos capaces de adaptarnos. Y sabemos que es posible que muchos operadores del sistema y muchos usuarios no tengan la formación en términos técnicos para acceder, pero deben hacerlo. Aunque hoy en día la tecnología está por todas partes. La tecnología se usa casi en todas partes hoy en día. O sea que tampoco veo una situación que pueda traer consigo la paralización de la modalidad virtual en la administración de justicia. No lo creo. Ya todo el mundo utiliza un teléfono inteligente y no lo suelta como si andara con el caparazón del corazón. O sea, ya eso se ha convertido en un instrumento totalmente necesario. No advierto mayores complicaciones en ese sentido, pero este introito, estos pasos, estas publicaciones, estas discusiones públicas deben mover el ánimo al usuario para actualizarse en el uso de la tecnología. Bueno, magistrado Montero, sí, quiere ampliar. Sí, Dariel, yo creo que ha sido excelente la respuesta que ha dado el magistrado Fernando, pero sin embargo es necesario puntualmente hacer mención de que la plataforma digital virtual no es obligatoria, es facultativa. Accede el que entienda que está apto o que voluntariamente quiera acceder. Pero como mecanismo de difusión para facilitar que las personas puedan hacer uso de esta herramienta de la virtualidad, se prevé, Dariel, el apoyo logístico a las personas que pudiesen tener algún tipo de inconveniente en términos de accesibilidad, ya sea por un problema cultural, ya sea por un problema de resistencia al cambio, que normalmente nosotros por una situación hasta natural, a veces nos resistimos al cambio. Y después que hacemos uso de los instrumentos, de las herramientas, nos damos cuenta qué extraordinarias son. Entonces, esta idea, este lanzamiento de Justicia 2024 y el contexto y marco de esta declaración de normas, prevé esa posibilidad para que las personas que tuviesen algún tipo de desconocimiento de lo que es el mundo de la tecnología, lleguen y se concibe que en las diversas instalaciones judiciales hayan unidades de apoyo donde esas personas pudiesen ser auxiliadas para que en ese auxilio, primero, se adapten a la tecnología y segundo, tengan la oportunidad de que eso no sea un obstáculo. O sea que yo creo que hay un ambiente muy, muy receptivo para que se pueda tener buen comienzo para el desarrollo de este nuevo esquema de servicio. Y yo creo que ahí habría que resaltar, Dariel, muy bien, que en apenas 2 meses que ha comenzado el funcionamiento, o menos de 2 meses que ha comenzado este ensayo piloto, los resultados que se reflejan se pueden decir que son extraordinarios. Si usted hace un ejercicio de lo que pudiese ser un indicador probable, usted va a tener una conducta, una manifestación de receptividad del usuario extraordinaria, porque
en simple servicio que se están dando de manera muy puntual, como en el caso de las audiencias de medida de coerción, acciones de amparo y también los servicios de ejecución de la pena que tienen que ver con derechos fundamentales, ha sido extraordinaria la respuesta. Entonces, cuando esta plataforma virtual esté disponible para que todo el mundo haga uso de ella, me parece que va a ser un gran fenómeno y creo, a mi juicio, lo que se advierte es que va a tener una gran manifestación de apogeo que para mí va a ser la regla. Y con relación al punto de los discapacitados, que quería hacer algún tipo también de intervención, pero que la tecnología me había fallado un poco en ese sentido y no lo pude hacer. Yo creo que igualmente, señor director y señor consejero, ya la tecnología viene para que los discapacitados tengan igual participación que los demás usuarios del servicio. Ya tú tienes aplicaciones en los celulares, ya tú tienes aplicaciones en las computadoras que le permiten a los discapacitados entrar sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, yo creo que esta resolución es perfectamente válida para impactarlos a ellos también. O sea, un no vidente, una persona con problema de movilidad, lo que necesita es simple y llanamente que se conecte y haga uso del servicio en la misma forma que lo puede hacer una persona que no está afectada de esa condición de vulnerabilidad. Lo que sí pudiese concebirse en el ámbito de lo que sería el renglón de acceso a todos los actores es que pura y simplemente ellos tengan precisamente estén concebidos que la plataforma pueda conseguir que lo incluya a través de los mecanismos que corresponde. Pero eso es ya una parte de adecuación en la aplicación. No tiene ni siquiera que tener una configuración, porque al ser una resolución dirigida a todos los sectores, ya con ese ámbito de, pudiésemos decir, de universal, los abarca. ¿Es cuánto? En ese mismo sentido, nos preguntan, si, dado que la virtualidad sea optativa, tiene que haber acuerdo entre ambas partes, porque nos preguntan, ¿qué sucedería si la parte accionante decide iniciar el proceso virtual y el accionado pretende realizar el proceso tradicional? En esa parte, recuerdo como ahora cuando se discutía la resolución, Fernando, a Fernando le consta, se concibió y está, me parece que él lo estuvo describiendo, artículo 6 o artículo 7, me parece, se establece con el propósito de salvaguardar que la plataforma virtual sea facultativa, que una vez usted entra al sistema, habrá una especie de formulario suscripción. Y en ese formulario suscripción le van a tomar un conjunto de datos y a partir del momento que usted hace la suscripción en ese formulario, usted se encuentra ligado a lo que es la plataforma y sus modalidades. Pero igual también prevé que el uso de esa plataforma no tiene naturaleza vinculante obligatorio. Es decir, el contexto de esa de la declaratoria de normativa, su ámbito deja ver la posibilidad de que suscita la justicia presencial con la justicia virtual. Es decir, no está descartado que una parte pueda elegir la justicia presencial en lugar de la justicia virtual. Esas son mis reflexiones. Señor consejero, no sé si quiere añadir algo. No, en ese mismo sentido, yo creo que está muy bien explicado por el magistrado Justiniano Montero. De acuerdo. Hay algunas preguntas. El facultativo y el usuario tendrá que elegir. Ahora, aprovecho para resaltar algo más. Es casi seguro que el usuario
elegirá la vía virtual, porque la vía virtual comporta un conjunto de ventajas que no lo tiene la vía presencial. O sea, el abogado, el usuario, desde su casa, desde su oficina, se va a economizar un conjunto de pasos, de gastos, de situaciones, y podrá hacerlo por la vía virtual. Podrá elegir esa modalidad. Las ventajas que comporta esa modalidad serán tantas que es casi seguro que los usuarios optarán por la vía virtual. No es posible constreñir al usuario al uso de la vía virtual. Eso no es posible, porque tendría que intervenir una legislación formal que cree ese tipo de modalidad. Por eso la declaración recoge claramente que el conjunto de normas y principios sustentan el servicio judicial, con énfasis en la modalidad virtual. El usuario que quiere desarrollar su proceso por la vía presencial puede hacerlo. El que prefiera por la vía virtual también puede hacerlo. Lo que nosotros sí creemos y apostamos es que el gran conjunto de usuarios dentro de la administración de justicia optará por la vía virtual. Usted se economiza los tapones, se economiza el uso del vehículo, el gasto del combustible, el tiempo en el tribunal, la fila, las adversidades, en fin, la comodidad que tiene el servicio de la modalidad virtual supera con crece el servicio judicial presencial. De acuerdo. Nos pregunta, magistrado, también sobre las fechas, si se tiene ya alguna fecha para la implementación y puesta en ejecución del servicio judicial virtual y esencialmente si para todas las materias, no solo para la materia penal. Sí, la respuesta a esa pregunta es sencilla. Ya inició la justicia virtual. O sea, ya tenemos varios cientos de audiencias celebradas por la vía virtual. Ya empezó la firma electrónica. Ya el Poder Judicial administrativamente funciona a través de la firma electrónica. Ya la Honorable Suprema Corte de Justicia usa la firma. Ya empezó la virtualidad. Este proyecto de resolución recoge el principio de gradualidad. No es posible lanzarlo todo al mismo tiempo. Hay que irlo colocando paso a paso, paso a paso. Ir viviendo la experiencia para ir corrigiendo y enmendando las situaciones que tengan que mejorar. Pero ya inició. La gradualidad es la respuesta a esa pregunta. De acuerdo, muchas gracias. Nos pregunta si la resolución contempla algún tipo de sanción para aquellos usuarios que de forma intencional hagan mal uso de las herramientas propias de la audiencia virtual. En esta resolución no hay un régimen de consecuencia. Sin embargo, si hacemos un abstract de lo que sucede en la presencialidad y de lo que podría suceder en la virtualidad, nosotros nos damos cuenta que serían las mismas consecuencias y las mismas situaciones que podrían producirse en la presencialidad. Por ejemplo, imagínese una audiencia donde el juez ha resolutado por decisión motivada, de acuerdo a la ley, restringir la publicidad, pero que uno de los actores por encima de esa orden del tribunal capte imágenes y audio sin autorización del tribunal y luego los exponga al exterior. Lo mismo sucedería en una audiencia virtual que tenga la connotación y la característica de una audiencia de cámara de consejo cerrada y que el usuario, aprovechando ese momento, pues reproduzca la celebración de esa audiencia y la transmita hacia el exterior. Sucede exactamente lo mismo. O sea, las obligaciones en esos casos y las responsabilidades y los posibles tipos penales que pudieran subsistir en ese ejemplo serían iguales. Funcionaría de la misma manera. Lo cierto es que, como mencionaba hace un rato sobre la publicidad y dentro de esta declaración de normas y principios, está como una declaratoria de principio el cuidar la publicidad para que cualquier ciudadano pueda acceder y observar la administración de justicia. Pero esa regla tiene sus excepciones.
Y en cada caso particular, en cada guía que se cree, en cada protocolo a elaborar, tendrá que tomarse en cuenta esa situación. El juez, cuando administra la audiencia de manera virtual y se le plantea la restricción de la publicidad o la imposibilidad de captar datos e imágenes que se discutan en el desarrollo de esa audiencia, tendrá entonces ese juez que tomar las previsiones del lugar para que eso suceda de esa forma. Y lo mismo sucede en la presencialidad. Recuerden que las puertas de los tribunales están abiertas al público. Usted puede ir a cualquier tribunal de la República Dominicana y observar cualquier audiencia, salvo aquellas audiencias donde la ley expresamente menciona que tienen un carácter restringido, privado, exclusivo para las partes, como sucede en la etapa preparatoria del proceso penal o en algunos procesos donde se trabaja derecho de familia, por ejemplo, o en algún tipo de audiencia de carácter administrativa donde se discutan cuestiones de Estado que pueda restringirse la publicidad. En fin, yo hago un paralelismo y por eso garantizo el éxito de la virtualidad en la República Dominicana, primero porque se está haciendo con un carácter de seriedad, se están dando pasos firmes y los resultados hasta el momento son extraordinarios, como indicaba el magistrado Justiniano Montero. Sí, Dariel, creo pertinente anotar. ¿Me escucha, Dariel? ¿Escucha? Sí, sí, correcto. Adelante, magistrado. Muy bien. En ese mismo orden, Dariel, es necesario anotar y subrayar que la resolución de declaratoria de normas y principios concibe la figura de los ataques cibernéticos y en ese sentido su instrumentación no puede contener per se sanción, pero sin embargo la ley 57-07, que está dentro de la normativa que le dan fundamentación jurídica a la resolución, aparece la resolución abrazándola en una de sus partes considerativas. Y en ese sentido es pertinente hacer constar que aquellas personas que realicen actuaciones de naturaleza que ataquen lo que es un sistema tecnológico, ahí están las sanciones que prevé la ley 57-07, que son bastante, bastante rígidas, e igualmente la ley sobre protección de datos, marcada con el número 172-13, que por igual preservan esas situaciones bajo el fundamento de que la virtualidad, tal como lo explicaba Fernando, en cuanto a su legitimidad, tiene igual característica de validez, igual característica de legitimación que los procesos presenciales, porque la ley 126-02, oiga, una ley de 18 años, oiga, ¿desde cuándo nos hemos montado en esta estructura de transformación? Dice que el manejo virtual equivale, o la vida digital equivale a su similitud con lo que serían los instrumentos físicos, que obviamente en buena interpretación habría que pensar en el contexto que estamos hablando en presencialidad. Y por último, Dariel, es importante igualmente hacer notar que cuando un usuario, como se define en el sistema de la resolución, o la noción de público, que está muy bien definido también, o la noción de interviniente en la audiencia virtual, que está muy bien definido, una vez se deciden a utilizar la plataforma virtual, asumen y suscriben todas las modalidades y responsabilidades que la misma implica. Y por eso el formulario de suscripción para el ingreso virtual tiene una cláusula específica que le dice
a ese suscriptor que una vez hace elección de la virtualidad, tiene que respetar sus reglas de juegos. Y es normal que tenga que respetar sus reglas de juego, porque esta es una relación que no puede estar bajo una desregulación jurídica donde cada quien pueda hacer lo que le plazca. Entonces, hay responsabilidades puntuales, no solamente de los usuarios, no solamente de los que intervengan en el proceso, sino de los propios actores activos del proceso, sino de los propios integrantes activos. Saben que hay que respetar las reglas que están ahí contenidas. Y si una audiencia, por ejemplo, tiene carácter de privacidad, su difusión pública, el que lo haga, que esté avalado para participar en la virtualidad, en la plataforma virtual, tiene que asumir el régimen de consecuencia que el régimen jurídico o que el sistema jurídico ordinario establece. ¿Cuáles? Esas normativas que yo acabo de mencionar. Muchas gracias, magistrado. Creo que el consejero Fernández se refería muy claramente sobre las analogías entre el servicio judicial virtual y el presencial. No obstante, como se repiten algunas preguntas relacionadas sobre algunos temas como la publicidad de las audiencias virtuales en comparación con las audiencias presenciales, si las partes, todas las personas podrían tener acceso a, o solo las partes en el proceso. Y también nos preguntan sobre las formalidades de vestimenta en relación con la analogía con la presencialidad. ¿Me escucha, Ariel? Sí, correcto. La solemnidad no se pierde en la virtualidad. El cumplimiento de la vestimenta, conforme lo indica la ley 821, tiene que ser respetado. A una audiencia donde el juez tiene que usar su toga y su birrete, asimismo tiene que celebrar su audiencia por la vía virtual. Los abogados que tengan que utilizar toga y birrete, camisa blanca y corbata negra, tienen que respetar el código de vestimenta. Todo el escenario tendente a respetar la solemnidad de una audiencia, como manda la legislación, tiene que ser respetado por la vía virtual. El mismo protocolo de manejo de audiencia tiene que ser respetado por la vía virtual. La policía de la audiencia que está a cargo del juez a través del alguacil tiene que tomar vida por la vía virtual. Es decir, una persona que tenga un micrófono abierto, una persona que se mueva con el equipo, una persona que se traslade donde hay ruido, una persona que agregue un elemento que no puede estar en esa audiencia, una persona que permita la interrupción mientras uno de los abogados está hablando, para eso está la policía de la audiencia. Pero la solemnidad es asumida por todos los auxiliares de la justicia. El abogado es el primero que está comprometido con una buena y sana administración de justicia. El abogado tiene que cuidar la solemnidad cuando participa en una audiencia virtual y tiene las mismas responsabilidades y corre con su responsabilidad como profesional en el ejercicio de la abogacía también por la vía virtual. Eso quiere decir que podemos tener delito de audiencia también por la vía virtual. O sea, un comportamiento no aceptado, reiterado y que sea corregido por el tribunal y que caiga en uno de los supuestos previstos por la ley, perfectamente puede ser sancionado por el juez o tribunal que esté celebrando la audiencia en ese mismo momento. Lo que se espera, como siempre se ha esperado y siempre ha sido así, que los abogados asumen el respeto frente a la solemnidad que impregna la celebración de una audiencia. No solamente a la figura del magistrado que la dirige, sino a lo que el acto en sí mismo implica, que está revestido de solemnidad porque se trata de decidir la suerte de un ser humano, ya sea respecto de su libertad, sus bienes o cualquier atributo de la personalidad. Hay un compromiso y ese compromiso se realiza sobre la base de la buena fe,
sobre el comportamiento ético de los auxiliares de justicia y sobre un buen comportamiento de los actores que intervienen en la celebración de una audiencia. Yo no veo posibilidad de que no se pueda replicar la solemnidad. O sea, el juez tiene que tener el escenario y el abogado tiene que utilizar la vestimenta. El abogado tiene que esperar el turno correspondiente. El desarrollo de la audiencia tiene que hacerse exactamente como manda la ley dentro de los turnos que manda la ley. La diferencia va a estar que en vez de verse la cara presencialmente, se la van a ver a través de una cámara. Y en vez de pedir el turno por la mano, lo van a pedir habilitando o inhabilitando el micrófono. Entonces, es un asunto de empate entre lo que sucede en la presencialidad y lo que sucede en la virtualidad. El mundo ya es virtual. El comercio ya es virtual. La medicina ya es virtual. Todas las empresas que hoy en día toman rating de crecimiento a nivel económico en todo el mundo son empresas virtuales. Las empresas más exitosas hoy en día y las que han acumulado mayores riquezas por los elevados números de ventas son virtuales. El mundo se está virtualizando. Y la justicia no puede quedarse atrás y no puede ser la excepción. Tiene que virtualizarse la justicia, porque estos son los nuevos tiempos. Estamos viviendo los tiempos de la era digital. La administración de justicia tiene que actualizarse y este eje de la justicia 2024 procura darle vida a la administración de justicia por la vía virtual. Porque Justicia 2024 no es solamente justicia virtual. Justicia 2024 es una transformación integral del Poder Judicial en todos sus aspectos. Estamos hablando ahora del servicio judicial virtual, atendiendo una situación que está viviendo nuestro país, que vive el mundo. Aquí hay un toque de queda a partir de las 5 de la tarde, hay un estado de emergencia, hay restricción de reunión, restricción de asociación. Porque la pandemia tiene como único remedio el distanciamiento social. Y por eso estamos adelantando este punto, este eje importante de administración de justicia virtual. Pero aprovecho para decirle a todos los comparecientes que Justicia 2024 es una transformación, un relanzamiento del Poder Judicial en todos los aspectos. Sí. Yo creo que hay que destacar, Dariel, una parte importante, porque la pregunta tiene una arista que llama la atención en varios ámbitos. Ya Fernando, yo creo que contestó con la extensión y la, pudiésemos decir, precisión que amerita la pregunta, pero Dariel, en el ámbito de la publicidad, cuando se estaba discutiendo la resolución, surgieron dos aspectos. Primero, cómo lograr que no haya exclusión, que no haya brecha con las problemáticas que nosotros tenemos aquí, sobre todo en el ámbito de los denominados sectores sociales que tienen menos ingresos, que tienen menos posibilidades económicas. Y lo que se consiguió ahí es que está dentro de lo que es la difusión de este importante instrumento, de esta importante herramienta, que el Poder Judicial pudiese habilitar canales públicos e inclusive habilitar la posible participación dentro de las unidades judiciales para que la publicidad no tenga ningún tipo de inconveniente y que en ese sentido los órganos que corresponde se encargarían de dictar y disponer las medidas que fuesen atendibles para que la publicidad tenga toda la eficacia tal como lo consagra la Constitución, como lo consagra la Ley 821 y otras normativas. Y muy particularmente en el punto relativo a las audiencias penales, se valoró
la situación relativa a que el imputado debe tener una parte con su abogado donde se le salvaguarde la total confidencialidad de algún tipo de conversación, de algún tipo de encuentro que en el propio proceso pudiesen tener. Y en ese sentido se valoró que la plataforma es amigable y receptiva como para permitir que dentro de esa propia publicidad pudiese haber una llamada conferencia privada entre el abogado y su cliente que garantice ese principio de asistencia recíproca entre el cliente y el abogado para producir lo que sería la salvaguarda del derecho fundamental que tiene el imputado de consultar a su abogado en cuanto tanto tenga que ver con la defensa técnica que éste esté haciendo y la propia defensa material que le correspondería realizar a ese imputado. Me parece que en esa parte no hay nada que temer en cuanto a la dimensión de la publicidad y en cuanto al paréntesis dentro de esa publicidad para salvaguardar esa confidencialidad entre abogado-cliente. Creo que ahí no hay por qué tener ningún tipo de aprehensión. Muchas gracias, magistrado. Otra pregunta es, ¿qué pasaría con los traslados del tribunal, las comparecencias y los testimonios? Traslados del tribunal, comparecencias y testimonios ante una eventual audiencia virtual. Tendríamos que, para ser muy específico, que ubicar esa pregunta en una materia especial, ¿verdad? Para tratar de hacer un símil. De la misma manera que comparece el abogado a la audiencia, de esa misma manera comparece el testigo. Las partes tienen que hacerse valer de las herramientas. Las partes presentan sus pruebas. Las partes pueden hacer comparecer al testigo por la vía virtual. Por ejemplo, en materia penal, los actores presentan sus testigos. Ellos llevan sus testigos. El tribunal los cita, pero las partes llegan al tribunal con sus testigos. Y pueden hasta dormir con los testigos en un proceso penal. Antes eso no existía, pero no hay tachas para los testigos. O sea, cada quien lleva el testigo que quiere a la presencialidad. Y de esa misma manera, el abogado lleva a su testigo a la cámara y lo presenta y lo acredita. Pero no veo dificultad para considerar el traslado de un interno. Todo por el contrario. La justicia virtual ahí tiene muchos beneficios. Bastaría con habilitar un espacio para el imputado y que éste comparezca a ese espacio donde tenga acceso a la tecnología. Imagínense ustedes que en los recintos penitenciarios hay un espacio. Todo lo que eso implica en beneficio para el Estado Dominicano. No solamente para el imputado que no tiene que montarse en el traslado, tomar el trajín, esperar el día. O sea, si su audiencia es a las 10 de la mañana, él participa a las 10 de la mañana y sigue sus actividades dentro del recinto. No tiene que tener el día completo en lo que va del traslado al tribunal, de regreso al tribunal, más la espera de la audiencia. Pero por el otro lado, el Estado se economiza muchos recursos porque no tiene que producir el traslado, no va a gastar combustible, no va a utilizar el medio de transporte. Pero por otro lado, además, el imputado se va a sentir muy cómodo porque no se puede dejar a un lado, como muy bien explicaba el magistrado Justiniano, la posibilidad de que su abogado tenga un contacto, ya sea por la vía virtual o presencial, porque aún eligiendo el abogado, la posibilidad de desarrollar su audiencia por la vía virtual siempre tendrá la disposición de acceder a la persona que está representando. Pero las aplicaciones sí son amigables, y ya lo decía el magistrado Justiniano,
Es posible que dentro de la misma audiencia virtual, la aplicación permita segregar un pequeño segmento interactivo entre dos de los actores que intervienen y que se produzca ese contacto. Y una vez que ellos terminen esa conversación, entonces regresar otra vez al desarrollo de la audiencia. No veo ningún tipo de complicación respecto de la comparecencia y los traslados. De hecho, actualmente, muchos imputados están siendo trasladados a un lugar que la fiscalía habilitó con todos los equipos, las cámaras, las computadoras. Le permite a sus abogados que lleguen ahí con sus imputados. Muchas veces le permiten a los abogados que interactúen por la vía virtual y solamente trasladan a ese imputado a ese lugar. ¿Verdad? Eso no sería lo óptimo. Lo óptimo sería reducir esa brecha de todos esos pasos que hay que dar para hacer llegar a una persona al tribunal, y hacia allá hemos de encaminarnos. El proyecto de resolución habla de la cooperación interinstitucional. O sea, esto hay que hacerlo común en mesas de trabajo con los actores que intervienen en el sistema para poder darle vida, porque es un beneficio que se va a traducir a todos y cada uno de los actores que intervienen en el sistema. Por eso tiene que haber una cooperación. Muy bien. Claro, no sé si también de la pregunta se podría desprender si es el tribunal el que tiene que trasladarse o realizar algún tipo de descenso. Evidentemente que a lo mejor la virtualidad no puede responder a todas las situaciones, aunque efectivamente también por la virtualidad se podría incluso hacer descensos virtuales. Hoy existe incluso la posibilidad de ver a través de lentes en tercera dimensión, uno puede ver una escena a la que tuviera que ir. Pero evidentemente que se puede entender que si el descenso o el traslado del tribunal es obligatoriamente presencial, pues tendrá que hacerse presencial. No sé si podrán, sí, claro, corroborarlo. Sí, sí, claro que sí. Recordemos, Dariel, que ninguna norma, ninguna ley, ninguna constitución podrá ser tan versátil como se puedan manifestar los hechos en una sociedad determinada. Es imposible lograr en un solo instrumento o en un solo proyecto amarrar cualquier situación que pueda suscitarse. De hecho, el derecho funciona a través de mandatos programáticos, de principios, de valores que se integran para orientar la aplicación de un conjunto de normas. En ese sentido, yo estoy totalmente seguro que habrá casos donde habrá que combinar las dos cosas, que habiendo los actores asumido el desarrollo del proceso por la vía virtual, habrá casos en donde muy excepcionalmente habrá que combinar ambas cosas, movimiento de presencialidad con actuaciones virtuales. También habrá casos que por su propia naturaleza ameriten que el proceso se desarrolle por la vía presencial. Y por eso el instrumento destaca el aspecto facultativo que tienen los usuarios para decidir si su proceso se va a desarrollar por la vía virtual o si se va a desarrollar por la vía presencial. Nosotros vamos a aprender sobre la marcha. Se irán suscitando un conjunto de situaciones por materia a las que se le irán dando respuestas en la medida en que éstas puedan ajustarse a la modalidad del servicio judicial virtual. Y las que no puedan ajustarse porque de alguna manera atenten contra las garantías procesales aplicables al caso de que se trate, entonces se retomaría el manejo por la vía presencial. Por eso las dos cosas tienen que coexistir, aunque la primacía la tendrá la modalidad virtual tarde o temprano. Sí. ¿Quiere agregar algo, magistrado Montero? Creo que hay que destacar ahí, Ariel, que la pregunta es extremadamente interesante por la fórmula y protocolo de las diversas materias y la regulación que tienen. Pero puntualmente, si se pudiese hablar traslado al tribunal,
Sí, es un traslado, se reputa un traslado al tribunal, un traslado remoto virtual que tiene toda, está investido de todo lo que es el orden normativo para una audiencia presencial, como dice el consejero. Las partes acreditan su participación con los abogados ofreciendo su calidad. Sí, virtual. Igualmente, la propia parte, si es un proceso que reclama la participación de las partes, como es el penal, igual. Cuando usted va bajando escalones en la explicación, se encuentra, y que mencionaron muy puntualmente, el caso de los testigos que tienen un protocolo de juramentación y tienen un protocolo de entrada de algunos cuestionamientos puntuales respecto a su vinculación con las partes y su obligación de declarar conforme con la ley. La situación es igualmente válida. Ahora, la pregunta posiblemente llegue: ¿cómo resuelvo el tema de que los testigos, cuando estoy en presencia de los diversos procesos que la ley manda que esos testigos suscriban el acta de audiencia, o la ley manda que la propia parte que está compareciendo suscriban el acta de audiencia firmándola, ahí usted pudiese decir, ¿cómo voy a resolver ese problema de la firma de esos litisconsorte pasivo o de esos litisconsorte activo o de esos intervinientes que no son parte del proceso como los testigos? Perfectamente válido. Ya esta apertura en el ámbito electrónico está bastante lejos. Ya la gran parte del Poder Judicial en el ámbito del Consejo y de la Suprema Corte de Justicia están dotados de firmas electrónicas. Pero igual a esos comparecientes se le puede facilitar electrónicamente que con sus simples huellas puedan suscribir el acta de audiencia en la forma que establece la ley y se establezca entonces una firma electrónica para los intervinientes en el proceso que lo valide de esa manera y que sea una validación abierta. Perfectamente esta modalidad de servicio lo permite, es receptiva para esta modalidad de servicio. Yo quiero decirle algo a usted en ese sentido. Se concibe que cuando un imputado entre al proceso penal, suscriba mediante un sistema de huellas digitales, que con ese sistema de huellas digitales ya no se necesite, si es una medida de coerción de presentación periódica, no necesite que él tenga que realizar la presencia física que se presta a muchas situaciones y que por ahí controla situaciones que van desde la audiencia de entrada al proceso hasta de su finalización con el juez de la ejecución de la pena. Entonces, esa parte no es de preocuparse porque el sistema de firma electrónica perfectamente puede involucrar, abarcar a las partes en el proceso como a quien se agregue como auxiliar en términos de lo que son los sistemas de prueba a través de los testigos y a través de otros auxiliares de cara al proceso para coadyuvar con el tribunal en términos de la búsqueda de la verdad. Y usted decía una parte interesantísima con relación a la posibilidad de la intervención en las denominadas inspecciones al lugar,
también conocida como descenso al lugar litigioso, es posible celebrar una audiencia virtual en el lugar litigioso. Sí. Ahora, hay que ir al lugar litigioso en este caso. En lo que configura la normativa, hay que ir al lugar litigioso porque reclama lo que consagra nuestro sistema procesal, puntualmente los artículos 295 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, que hay una necesidad de interactuar con el lugar que estoy inspeccionando, de interactuar físico, porque de circunstancia conocidas, yo voy a derivar una hipótesis a circunstancias que son desconocidas. ¿Cuáles son las circunstancias desconocidas? Ahí hay una mancha de sangre. Ahí hay unas huellas de un accidente. Ahora, tiene que estar todo el mundo ahí, como sucede en las audiencias presenciales. No tiene que estar todo el mundo ahí. Puede estar perfectamente el juez, su secretario y las partes estar observando desde la distancia remota y no hay ningún tipo de prohibición de que pudiese ocurrir de esa manera. Pero me preguntaría, Dariel Justiniano, ¿y qué cantidad en términos prácticos de en los procesos suscitan la necesidad de que se vaya a una inspección o descenso al lugar? Eso es mínimo. Eso es mínimo. En 22 años que yo tengo de ejercicio de juez, en lugares bastante, bastante activos, como es el Distrito Nacional, yo no he celebrado 10 inspecciones al lugar. Yo no he tenido 10 inspecciones al lugar. Entonces, parecería que esa no es una de las situaciones que pudiese afectar el normal desempeño de lo que sería la aspiración de una justicia telemática como concibe el Plan Estratégico Justicia 2024, Darío. Muchísimas gracias, magistrados, por sus excelentes precisiones. Tenemos varias preguntas más y queremos por lo menos hacer varias de ellas para que no se queden sin responder. Una de ellas es sobre el registro de los abogados. Puntualmente, ¿cómo verificarían si el abogado actuante es abogado realmente? Eso ha sido concebido para este eje en Justicia 2024. Eso se va a resolver con un registro nacional de abogados. A través de ese registro, el abogado tendrá una comunicación directa con el sistema. Tendrá un casillero y tendrá un correo. Y esa relación con el sistema, en cualquiera de las jurisdicciones, va a quedar registrado en una plataforma. O sea, el abogado se va a convertir en un usuario de la virtualidad. Y eso no es difícil. Ya ese registro está en camino. Está casi preparándose para que se produzca el registro a nivel nacional de todos los abogados. Y no creo que un abogado se resista a estar registrado en el Registro Nacional de Abogados. ¿Verdad? Eso le va a permitir al Poder Judicial tener un contacto permanente con los abogados. Le va a permitir a los abogados tener información de fuente oficial. Le va a permitir a los abogados apoderar a las jurisdicciones con una firma digital a través de ese casillero y ese Registro Nacional de Abogados. Colaborando con el sistema, ese registro va a permitir una interacción totalmente armoniosa. Entonces, no es difícil. Ya está casi listo el andamiaje para empezar a hacer ese registro y constituye un elemento sine qua non para echar a andar la modalidad del servicio judicial virtual, la existencia de ese registro. No solamente debe haber ese registro, habrá otros registros para poder darle vida a la modalidad virtual. Gracias, Dariel, consejero, magistrada. Sí. Abundando en ese mismo punto,
¿Usted sabe qué se concibe, inclusive? Oiga, oiga, qué noticia más interesante que va a ser de mucho agrado de los abogados. Se concibe que los abogados por esa misma vía puedan realizar el pago de los impuestos que corresponden y las tasas al Poder Judicial. Es decir, yo tengo que pagar en el tribunal para retirar una sentencia tanto de impuestos y pago de sellos. Por ahí mismo yo puedo resolver lo relativo a pagar esos impuestos sin tener que moverme más que haciendo un clic en una computadora. Yo creo que los actores con más prioridad para que sean atraídos por este nuevo esquema de administración de justicia son los abogados. Es decir, estamos hablando que la figura del profesional del derecho se está concibiendo como un eje de alta prioridad en cuanto a facilitar que sus accesos a la vía sean lo más receptivo y amigable posible. ¿Usted se imagina un abogado que de su oficina pueda resolver, sacar y retirar su sentencia? Y ahí mismo quiero inclusive detallarlo. Y eso se está aplicando actualmente en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia. Ya usted puede, como abogado, por esa vía solicitar su certificación y por ahí mismo le dan respuesta en qué tiempo le van a entregar su certificación, pero también pagar la tasa mínima que hay que pagarle al Poder Judicial para expedir tal o cual documento. Que cabe decir que son tasas, aunque sean mínimas, que se le pagan al Poder Judicial, pero que no van a los fondos del Poder Judicial, sino que están destinados por legislaciones puntuales a otros renglones del Estado que nada tienen que ver con el Poder Judicial. Por ejemplo, todos los impuestos que paga un abogado por el retiro de una sentencia se usa para los fines de adecuar los salarios de los médicos. O sea, para que usted vea qué nivel de situación tenemos. Y no obstante esa ser la situación, está concibiendo el Poder Judicial en el ámbito de lo que es los servicios que pudiese o no que pudiesen, que ya en este caso se puede, los abogados tengan la posibilidad de resolver también esos otros aspectos que van más allá de la celebración de la audiencia. Muchas gracias, magistrado Montero. Eso responde a algunas otras preguntas que había sobre esto mismo de los sellos, si serían virtuales. También preguntan sobre los abogados. Es decir, si un abogado tiene la facultad de en un proceso elegir la vía presencial y en otro proceso la virtual, o en una vez elige la vía virtual, ¿no podría elegir la presencial? Bueno, en esa pregunta es sumamente interesante porque la resolución o el proyecto está concebido normativamente para que usted elija cualquiera de las dos vías. Usted puede elegir la vía virtual o puede elegir la vía presencial. No concibe realmente, y yo creo que ahí tendría el consejero que tomar nota, que ha sido el gran protagonista que ha llevado a cabo la coordinación de la elaboración de esa resolución. La resolución no concibe que usted comience e intervenga, que comience presencial y pase a ser virtual digital en algún momento. Pero tampoco lo prohíbe, Dariel. Entonces, yo creo que no hay ningún tipo de inconveniente cuando usted ha decidido comenzar de manera presencial y luego pasar a la virtualidad. Yo diría que hasta bienvenido sea. Es una forma de difundir el uso de la plataforma, sería facilitar que eso pueda suceder. Ahora, si tiene la resolución en una parte de sus principios y de su parte considerativa, que si usted eligió la vía virtual, suscribe automáticamente los aspectos de tipo
compromisario que ella conlleva. Usted lo suscribe sin ningún tipo de consideración ni condiciones, sino que usted va a usar la presencialidad, la virtualidad. Eso lo dice la resolución de manera expresa. Aun cuando, repito, no prohíbe que si usted comenzó presencial, se pueda montar en el carril de la virtualidad, en el camino, porque entienda que la presencialidad le está siendo fastidiosa o le está siendo difícil, porque esa es realmente la presencialidad. La presencialidad es una manifestación de alto costo, como dice el consejero. Es una apreciación de desoptimización del tiempo. Entonces, es esta posibilidad de usted montarse en la virtualidad, no creo que si hace el cambio pueda ser posible, pueda ser imposible. Y yo creo que también ahí mismo hay que dejar ver una situación. Que si muy bien es cierto que para los usuarios la virtualidad es una facultad discrecional, sí concibe el proyecto Justicia 2024 en su ámbito de modernización, que la justicia tiene el objetivo de digitalizarse en los 48,000 kilómetros del país. Y eso está correcto. Es decir, tengo una virtualidad asumida como voluntaria. Ahora, la digitalización, el Poder Judicial la tiene ahí concebida, que es un eje de prioridad para ella implementarla. Es decir, que la posibilidad de usted dejarle documento al tribunal para que lo reciba y se quede con ellos, a partir de que haya una digitalización, eso no será posible, porque el documento que usted dejó ahí, que es un acto bajo firma privada, que entró a la vida digital, es igual que el documento que usted se llevó físico. Y en eso, la propia ley 126-02 facilita ese esquema de actuación. Pero la Ley General de Archivo, Dariel, la Ley General de Archivo concibe la posibilidad de que ese ejercicio de la implementación del mundo digital sea posible. Pero la Ley de Función Pública 247-12 concibe la figura de la República Digital, que no es más que un llamado a que haya un ejercicio por parte del Estado, del cual es parte el Poder Judicial, que faciliten la vida digital. Entonces, el esquema de la implementación del expediente digital está concebido en el proyecto Justicia 2024 como una prioridad del Poder Judicial, que esa pudiésemos entonces señalar que lo está asumiendo el Poder Judicial como uno de sus ejes de implementación de cara a la transformación. Muchas gracias, magistrado. Consejero, creo que usted quería aclarar algo más. Ahora sí. Me escucha ahora. Solamente resaltar, porque lo ha explicado muy bien el magistrado Justiniano Montero, la respuesta directa es que es facultativo. Ahora, una vez electa la vía, debe conservar la vía. Ahí podría también llevarse a colación el hecho de que entre varios actores, uno elija una vía y el otro elija otra vía, ¿verdad? Se pudiera suscitar esa situación. En ese caso, si los actores no se ponen de acuerdo, tendría que primar la vía presencial, en tanto cuanto se ha determinado que la modalidad virtual es opcional de los actores, porque no es posible tener un proceso segmentado en lo presencial y en la virtualidad. De la pregunta también se desprendía la idea de, y creo que también ha sido indirectamente respondido, si puedo para un proceso elegir la vía virtual como abogado, pero para otro proceso hacerlo de manera presencial. Entiendo que de sus respuestas se puede concluir que sí, que se podría para unos procesos hacerse virtual y para otros de manera presencial. Correcto. De acuerdo. Bueno, por último, algunas preguntas las voy a hacer un poco todas en conjunto para que se pueda dar una única respuesta. Preguntan sobre la seguridad de las audiencias virtuales. En principio,
Se ha seleccionado esta plataforma de Microsoft Teams para su realización. También preguntan sobre el aislamiento de testigos. Cuando haya más de un testigo en un proceso informativo testimonial en materia civil o un testigo a cargo y a descargo en materia penal. Y es sobre la facilitación de la grabación de audiencia, como es la práctica de las actas de audiencia. Si aquí en el ámbito virtual sucedería igual. Repito, la seguridad. ¿Qué tan seguras son las audiencias virtuales? Segundo, el aislamiento de testigos. Y tercero, y por último, la posibilidad de facilitar la grabación de la audiencia a las partes. Muy bien. Dariel, entonces, vamos a empezar con el enfoque del uso de la herramienta virtual. Lo primero es que el usuario, por un asunto de viabilidad, por un asunto lógico, por un asunto entendible, porque el que administra la justicia es el Poder Judicial, no puede elegir la aplicación a utilizar para la celebración de su audiencia virtual. Tiene que elegir la aplicación que está disponible, que el Poder Judicial hace disponible para los usuarios. Eso sí tiene que quedar bastante claro. ¿Por qué empiezo con esa respuesta, Dariel? Porque el Poder Judicial tiene que garantizar un conjunto de derechos a cada uno de los actores que intervienen en cualquier proceso. Pero tiene que garantizar la legitimidad de esa audiencia. Tiene que garantizar la autenticidad de esa audiencia. Y por ende, tiene que elegir la aplicación que le permita hacer ese ejercicio. Entonces, a partir de ahí, la aplicación seguro que no le va a ser opuesto la posibilidad de segregar testigos dentro de un proceso. Pero esa situación no la regula directamente este instrumento que están haciendo en estos momentos. No lo regula. Eso lo va a resolver las guías prácticas que se van a elaborar por materias. Porque no es lo mismo la comparecencia de testigos en un proceso penal que comparecencia de testigos en un proceso civil. Tienen movimiento, procedimiento, naturalezas distintas y además tratamientos distintos. Entonces, en cada una de las guías, esas segregaciones tendrán que explicarse con mucha precisión. Las grabaciones de las audiencias siempre se realizarán y estarán a cargo del Poder Judicial, porque tiene que quedar un archivo de la celebración de esa audiencia. Y por eso aquello de que le toca al Poder Judicial elegir la herramienta que va a utilizar para el desenvolvimiento de la virtualidad. Cabría preguntarse, y fue un elemento de discusión, no sé si recuerda el magistrado Justiniano Montero, el tema del manejo de la publicidad. La publicidad tiene tanto alcance que permite que cualquier usuario o no usuario directo, entiendas, un usuario indirecto, una persona que simplemente va a observar una audiencia, un usuario directo, aquel que hace uso de la audiencia, pueda captar imágenes y sonido dentro de un salón de audiencia. Y como las audiencias son públicas, evidentemente que puede interpretarse que no hay ningún tipo de obstáculo que le permita a un ciudadano grabar una audiencia, en tanto cuanto no altere el orden, no altere el buen desenvolvimiento de la celebración de esa audiencia. Aquellos casos donde tengan ese veto asumirían lo que venimos nosotros de discutir hace un rato y como muy bien explicó el magistrado Justiniano Montero respecto de las consecuencias, el régimen de consecuencias que asumiría una persona que grabe una audiencia aun cuando los matices por propia orden del juez y del tribunal han sido la privacidad y la restricción de la publicidad en ese momento. Entonces, ¿cómo segrego estos testigos? Tengo que buscar primero la herramienta digital que me permita hacer ese proceso. Segundo, tengo que crear el protocolo en virtud del cual ese manejo pueda tomar lugar en la virtualidad. Y tercero, tengo que impregnar esa relación de autenticidad a través de una exclusividad por ser el operador exclusivo de la herramienta que queda a cargo del Poder Judicial. ¿Cómo yo sé si tengo autenticidad en la celebración de esa audiencia? Porque el Poder Judicial la está certificando, porque el Poder Judicial controla la herramienta
y es la que le da el uso extensivo a la herramienta. Y por ende, el usuario no elige la herramienta, el usuario elige la modalidad y el sistema le provee la herramienta para que él pueda ejercer esa modalidad que ha voluntariamente seleccionado. Esa experiencia, Dariel, no es ajena. ¿Cómo certifica un banco que se hizo una transferencia de una gran cantidad de millones de dólares de un banco a otro? Eso se certifica por el uso de las herramientas tecnológicas en virtud de las cuales un banco ya acordó con el otro y se hacen dichas transferencias. Pero esa tecnología no la decide el usuario en el banco. Usted asume un contrato de adhesión con ese banco y usted se compromete a darle un uso adecuado a esa herramienta. Y ese debe ser el enfoque. Ese debe ser el enfoque. Los bancos, yo no te voy a decir que tengan un 100% de seguridad, porque de la misma manera que se delinque en la vía presencial, por la vía presencial, se va a delinquir por la vía virtual. Por eso ya en la mayoría de los países civilizados existen legislaciones para contrarrestar el flagelo de los crímenes y delitos que tienen connotaciones virtuales. En los tribunales represivos están llenos de procesos por clonaciones de tarjetas, por transferencias indebidas, por hackeo de cuenta, por cambiar una identidad por la otra, por robo de identidad, etc. Ahora, el Poder Judicial tiene que crear los mecanismos para blindar de seguridad el uso de esas herramientas. Y ya las experiencias están ahí. No sé si al magistrado Justiniano le gustaría destacar algo con relación. Sí, me parece que la respuesta suya ha sido lo suficientemente acabada. Solo subrayar algo, y es que, y fue una gran discusión, en la materia penal la situación puede tener algunas aristas, algunos bemoles, con esta disgregación o segregación de testigos y segregación de partes. Y es que pudiese darse el caso que el abogado que está en los albores de la audiencia virtual haga las grabaciones de esa audiencia virtual y se la pase a su testigo que va a declarar, y ya él sepa cómo contaminar a ese testigo que está a distancia, y ya ese testigo sabría esa situación. Pero aquí hay que jugar mucho a la sinceridad, a la buena fe, y hay que jugar mucho también a lo que es la lealtad del proceso. Y el abogado, en estos casos de su participación virtual, sale de lo que son sus compromisos, sus obligaciones como colegiado. No, Dariel, no puede salir. Tiene sus obligaciones éticas como colegiado, tiene su responsabilidad frente a la normativa disciplinaria que configura su legislación y la tiene frente al sistema. Pero además también yo creo que hay que hacer otra puntualización de orden técnico-tecnológico, y Fernando más o menos resaltó esa parte, que la única plataforma autorizada para el desempeño de la virtualidad es la que el Poder Judicial haya concebido. Y en este caso, la herramienta Teams, por ejemplo, es un instrumento que facilita la seguridad al máximo. Y es el Poder Judicial tendrá que hacer métodos para buscar un blindaje a esa seguridad tecnológica. Claro que sí. Entonces, ya ahí queda del Poder Judicial, de parte del Poder Judicial, que cree todos esos elementos que hagan obstáculos, que hagan barrera a que esa situación pudiesen ocurrir. Ahora, nosotros no podemos estar al margen de que esas son probabilidades, porque una sociedad tiene comportamiento correcto
y comportamiento incorrecto, acciones positivas y acciones negativas. Ahora, si usted hace un ejercicio de equilibrio, la mayor parte de las actuaciones de la sociedad son de comportamiento positivo, porque si fueran de comportamiento negativo, no hubiese convivencia. La vida en la vida en sociedad sería per se una situación simple y llanamente de holocausto. Entonces, pudiese ser que aparezcan algunas personas que incurran en vulneraciones, pero lo importante es que el sistema dé respuesta y que el sistema se blinde. Y hay que tener la suficiente responsabilidad como para decir que ciertamente en la parte relativa a la materia penal pueden haber ciertas situaciones, pero que lo importante no es que hayan ciertas situaciones, lo importante es la capacidad que el Poder Judicial tenga para concebir soluciones atinadas y efectivas para que esas situaciones sean reducidas al máximo. Muchísimas gracias, magistrado Montero, consejero Fernando Fernández, por sus explicaciones en la presentación de la resolución de declaración de normas y principios del servicio judicial. Quiero recordar que la resolución que hoy se ha presentado se encuentra todavía en proceso de consulta pública y se tiene hasta el próximo sábado 23 de mayo de este año para remitir observaciones y comentarios. Quiero aprovechar para invitar a los próximos seminarios webs o webinars de la Escuela Nacional de la Judicatura, el primero el próximo martes, en conjunto con la jurisdicción inmobiliaria para presentar los avances y perspectivas de la jurisdicción inmobiliaria, y el próximo viernes 22, en conjunto con la Oficina Nacional de Defensa Pública, un webinar sobre acceso a la justicia de los condenados en tiempos de COVID-19. Así que en nombre de la Escuela Nacional de la Judicatura y del Poder Judicial, de nuevo, las buenas tardes y muchísimas gracias tanto a ustedes, magistrados, como a todos los asistentes por acompañarnos. Tengan un feliz resto del día.